Los animales ungen nuestro destino. El pensamiento andino reconoce que el alma no solo es propia de los seres humanos, sino de todas las manifestaciones del universo, algunos de cuyos elementos tienen vida y otros tienen vida oculta e imperceptible. E incluso en seres inanimados como cerros y hasta piedras, reconocemos que ellos forman parte de la inalienable maravilla de la creación. Y en general toda la composición del universo la concebimos y valoramos como un todo y un organismo viviente concepción en la cual los animales tienen espíritus protectores a los cuales llamamos ilias y que representamos en miniaturas que labramos en piedra y que enterramos en chacras pastizales y rediles para incrementar la producción en todo aspecto y sentido y es que interesarnos por los animales también Así como asegura nuestro futuro es rastrear nuestro origen y destino primigenios. La poeta, escritora, promotora cultural, investigadora pedagógica Jacqueline Nava <laughs> de Bolivia dirige el programa Como tú de homenaje al reino animal. Adelante Jacqueline Gracias, Danilo, por la presentación. Muy buenas noches. Un gusto siempre verlos y bueno, en esta oportunidad voy a hablar del reno porque está relacionado, bueno, a las fiestas que estamos viviendo ahora de fin de año, la Navidad. Espero que los que les guste. Voy a compartir pantalla. bueno como siempre eh, voy a hablar sobre los beneficios de los animales en esta oportunidad el reno estos beneficios obviamente tienen que estar involucrados eh, dentro de la vida del ser humano eh, y bueno como ustedes ya conocen el objetivo de este de este programa es eh, concientizar a las personas referente a la vida de los animales. Muchas veces los vemos inferiores o no nos importa o como viven en otros lados tal vez y no en nuestro hábitat, eh, que son muchos de estos animales, entonces no los tomamos en cuenta, pero sin embargo la vida, el mundo es redondo. Y obviamente nos interrelacionamos con todas estas especies, los animales, las plantas y obviamente el, el el ser humano. Y otro de los objetivos de este programa es que voy a hacer un libro posteriormente cuando llegue a una cantidad importante de animales. Eh, y también quiero aclarar de que yo no soy bióloga, yo simplemente recopilo información referente a los animales de, en, eh, de una manera integral, los aportes que dan también en la cultura, que obviamente está involucrado también el ser humano, y eh, bueno, eh, en, lo, en, lo, en el futuro, cuando ya llegue a unos 20 animales o 25, voy a hacer un libro y, y obviamente va a ser una producción también de la Ola Capulí eh, eh, Vallejo y su tierra. Eh, bueno, como en todos los programas, hablo sobre eh, los beneficios de, de, de este animal, características generales, tipos, eh, eh, cultura eh, relacionada a los renos, los casos interesantes y cómo apoyar a estos animales. Bueno, entre sus características están, entre sus características está, eh, es llamado. Eh, es llamado ciervo navideño o caribú en América del Norte. Es una especie de mamífero artiodáctilo es de la familia cervidae o servidos que están eh, dentro de esta familia también el alce y el ciervo el alce es uno de los animales más grandes el ciervo el más pequeño y el reno es uno de los animales de un tamaño mediano su hábitat originario es la tundra y taiga en los lugares fríos se clasifica en cinco subespecies de renos en su mayoría originarios de eurasia y cinco de caribús originarios de américa los machos son más grandes que las hembras el peso varía de 150 a 300 kilos. Estos animales no tienen cuernos, se llaman astas y, y específicamente son llamados la eh, cornometa. Y una de las características entre el alce y, y el ciervo, que son de la misma familia, es que la hembra y el macho llevan esta cornamenta. Asimismo, eh, bueno, pues. Eh, otra de sus características es que existe una jerarquía determinada por el tamaño de las astas y el comportamiento agresivo de estos animales. Tienen un pelaje bastante denso y espeso que, se pro, que proporciona aislamiento térmico en climas fríos. El pelaje cambia de color en invierno y en el verano. En invierno es más oscuro y en verano es más claro. Inclusive llega casi, a, casi, eh, casi al color blanco. Los animales, eh, estos animales son migratorios estacionales. Migran durante el invierno para conseguir alimento y migran aproximadamente unos mil kilómetros en un año. Son herbívoros, comen líquenes, los líquenes son hongos eh, que se forman, eh, que está aquí en esta fotografía de aquí abajo, forman costras en las plantas, también comen musgos y, y diferentes hierbas y arbustos. Forman una manada de 50.000 a 500 individuos más o menos, pero mayormente se está encontrando rebaños más pequeños porque usted sabe, ustedes saben que los animales están desapareciendo de la faz de la Tierra por el cambio climático y este animal no es una excepción durante la época del aparamiento estos machos participan en enfrentamientos por el dominio asimismo su comunicación lo realiza mediante vocalizaciones y señales visuales y químicas tienen un excelente formato un olfato Perdón les permite encontrar alimento enterrado bajo la nieve durante el aparamiento el macho deja de alimentarse y pierde bastante peso forman una arena aproximadamente de 5 a 15 hembras la gestación de la hembra dura 200 30 días generalmente tienen una cría mayormente muy rara vez eh, tienen arriba de, de una cría ¿no? esta cría pesa de 5 a 9 kilos y es capaz de correr en las pocas horas de nacido, su lactancia dura un mes alcanza una madurez sexual entre entre los entre las 17 y 41 semanas de vida en cautiverio llegan a vivir 20 años sus astas del macho miden 52 a 130 centímetros de largo, pesan 10 kilos estas astas. La hembra, bueno, pues eh, las astas son más pequeñas, miden entre 25 a 50 centímetros de largo. El macho eh, mide desde los pies hasta la cabeza de 85 a 150 centímetros. La hembra, también llamada, bueno, rena, eh, pesa entre 60 a 100 kilos y mide 90 centímetros de altura. Es más pequeña y mayormente, bueno. No se distingue mucho, el macho siempre es más, más ostentoso, tiene mayor belleza, se podría decir, que el caso de la hembra. Las astas son huesos y sufren un desmogue, o sea, la, reno la renovación de estos ornamentales, eh, eh, en otras palabras, se cae. Cada año se cae estos estas cornamentas y eso se llama desmogue. Existen en el mundo de 3 a 5 millones de, de, de estos animales domesticados y 4 millones de en estado salvaje. Ustedes dirán, son muchos, cómo van a estar en peligro de extinción, es que comparando con el siglo XIX, llegaban a 50 millones de de, de, de de, bueno, de, de la cantidad de estos animales a nivel mundial y ahora solamente son a uh, 5 millones, imagínense, de 50 a 5 millones, obviamente han disminuido de una manera bastante considerable. ¿Cuáles son las diferencias entre astas y cuernos? Que muchas personas lo confunden, en que las astas es una estructura ramificada, como el caso del reno, obviamente, y los cuernos no son ramificados. Asimismo, las astas son estacionales, cambian cada año, es, de, es decir, se cae. Y en el caso de los cuernos no dejan de crecer y son permanentes. Las astas generalmente están presentes solo en los machos, estas astas bastante grandes. No, en el caso de los cuernos presenta en machos y en, en machos y hembras. También en las astas, pero solamente en el en el reno, no, porque en los ciervos y en las alces no, la hembra no lleva los cuernos. No, es por eso que que, que bueno en este cuadro que he sacado de la organización de la vida silvestre eh, se refiere más de una manera general no entonces son portados por los herbidos por los herbidos y estos son y los cuernos son portados por los bovinos que son los toros y los bueyes bueno cuáles son los beneficios para el ser humano bueno tiene muchísimos beneficios entre ellos la alimentación la carne del reno es magra es rica en proteína eh, eh, y bueno, eh, ha sido crucial para la alimentación de las, de las comunidades, especialmente las árticas y, y las subárticas. El 23% de su carne del, del, del reno, más o menos en unos 250 gramos, tiene 23% de proteína, aminoácidos y es rico en hierro, selenio y la vitamina A, E y, y B. También eh, uno de los beneficios es en la artesanía, que obviamente es una representación también cultural. ¿no? La piel del reno tiene propiedades aislantes en climas fríos, por lo cual los indígenas hacen su ropa, calzado y otros productos de, de este animal. También los huesos se eh, bueno, construyen herramientas como agujas y, ciertos instru y otros instrumentos que necesitan. ¿no? Y de los cuernos se han utilizado para fabricar utensilios y adornos asimismo en la ciencia es bastante importante este animal porque ayuda a comprender esto de sus migraciones y el comportamiento y su capacidad para sobrevivir en entornos bastante fríos entonces los renos pueden ofrecer información valiosa sobre la adaptación de las especies en los climas climáticos y esto obviamente puede ayudar a, a que a ayudar a que obviamente sobrevivan otras especies de animales también un aporte es eh, en la economía y en la educación eh, sobre sobre la base del turismo so sostenible el avistamiento de los renos en su hábitat natural se ha convertido en una actividad turística bastante sostenible el turismo genera ingresos para las para las comunidades locales y fomenta la conservación de estos animales también contribuye a la recreación y a la educación ambiental sobre todo este animal tiene un aporte en la ecología como ustedes pueden ver, hay muchísimo aporte. ¿Por qué? Porque eh, son como los frutívoros, ¿no? Como los, como los monos, etcétera, porque ellos distribuyen las semillas. Durante su migración y pastoreo, ellos transportan sus semillas sin querer, obviamente, pelaje eh, en su pelaje y patas. Entonces ayudan a la regeneración de la vegetación y en diferentes áreas asimismo estimula el crecimiento de las plantas al consumir los líquenes o sea estos hongos de las plantas y musgos ayudan a mantener entonces con, el, a que, con esta actividad el equilibrio de la composición de los de la vegetación sus heces fecales son bastante nutritivos para los suelos al moverse y pastorear afectan la topografía del suelo estos significa que sus pezuñas rompen la capa de la nieve y permiten a las plantas que accedan a la luz solar. Imagínense, entonces eh, gracias a ellos hay eh, en climas fríos hay, es, hay 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 flores, hay hay plantas, ¿no? Eh, la migración de los renos ayuda a mantener el equilibrio entre los renos y su entorno, evitando el sobrepastoreo en áreas específicas. ¿no? Entonces su comportamiento y salud sirven como como indicadores tempranos de alteraciones del ecosistema ártico, lo que proporciona información. Información valiosa sobre el estado de estos entornos asimismo la variabilidad genética que estos animales tienen mantiene poblaciones saludables y sirve para la adaptabilidad a los cambios ambientales ahora cuál es la relación con latinoamérica porque está claro de que estos animales conservan la salud ambiental de estas zonas árticas pero cuál es su relación con latinoamérica por qué también nos tiene que preocupar la salud de estos animales no eh, bueno en general, tiene un beneficio global porque, eh, y para esto he sacado un pequeño resumen de tres beneficios fundamentales. Obviamente tiene más, pero por el factor tiempo solamente he sacado tres. El primero, el cambio climático y niveles del mar. La conservación del Ártico, como todos sabemos, eh, de manera global influye en el clima del mundo. ¿No? Y el reno puede tener impactos positivos en la estabilidad del clima y obviamente esto va a afectar en, en, en el clima de Latinoamérica. El calentamiento global que pasa en el Ártico repercute en todo el mundo. ¿no? Eso, no, no, eso, eso todos nosotros ya sabemos. Es por eso que es importante que nos preocupemos por la salud ambiental de esta zona y también de estos animales que lo conservan. El segundo beneficio es la biodiversidad y el ciclo de nutrientes. La biodiversidad ártica, incluyendo especies como los renos, es clave para la regulación del ciclo de nutrientes y la salud del ecosistema, como he mencionado anteriormente, sus heces fecales, eh, bueno, la alimentación que ellos tienen, todo ello conserva un equilibrio dentro de este hábitat. Y como tercer punto, y para mí el más importante, es, un, es, bueno, apoya a la investigación científica y a un conocimiento global. El Ártico es un laboratorio natural importante para los estudios científicos sobre el cambio climático y sus efectos. Y uno de ellos es el reno, porque el reno es un indicador natural de la salud de este hábitat y está desapareciendo el reno. Están muriendo eh, con enfermedades, no encuentran alimentos, mayormente estos animales mueren de hambre porque ya no hay alimento por el cambio climático, hay, hay un sobrecalentamiento y, y obviamente eh, la, la, los musgos, los hongos que ellos se alimentan eh, eh, nacen con el frío, no con el calor, entonces están muriendo, ¿no? entonces eso tiene que alarmarnos porque obviamente eso va a repercutir en la salud de todo el mundo en el clima. Bueno, estos son los tipos de renos. Ahí, como dije anteriormente, 10 especies de renos y de cinco caribúes. Eh, y lo he hecho en un cuadro de manera general porque la única diferencia es el tamaño de, de su pelaje. Otros tienen un pelo más largo en la parte del cuello, otros más corto y el tamaño de sus, de sus astas. Nada más. Bueno, ahora, ¿cuáles son los, los datos curiosos? Su pelaje es de aproximadamente 4 centímetros de grosor. Es el segundo pelaje más cálido del mundo. El primero es del oso polar. Cada pelo es hueco y crea una bolsa caliente de su pelaje. Como aquí podemos ver, es bastante, bueno, pues es bastante espeso porque está formado por 1,700 cabellos por centímetro cúbico. Imagínense, la cornamenta es una protuberancia ósea compuesta por proteínas, fosfato cálcico... Y minerales, sodio, potasio y magnesio, es bastante nutritivo es el hueso, eh, es uno de los huesos que más rápido crece en el mundo animal, imagínense, es un dato que me ha gustado, porque crece por día dos centímetros por día dos centímetros, imagínense el, eh, el hasta de este animal, su finalidad es ayudar al reno a competir durante la época del aparamiento, este comportamiento se llama berrea y mayormente se realiza en los comienzos de otoño luego al final del invierno y el comienzo de la primavera sucede el desmogue o sea la caída como ustedes pueden ver en la fotografía la caída de la cornometa durante este periodo los machos eh, ellos se sienten más vulnerables y buscan un refugio en la maleza no se los ve no, no se los ve de una manera abierta se podría decir porque ellos se protegen el proceso de crecimiento termina al final del verano y el proceso se repite cada año alcanzando cornometas eh, Bueno pues de mayor tamaño debido al aporte del calcio y minerales que tiene este, este, este asta, eh, se caen y comen las hembras en su gestación y los machos también comen sus propias eh, astas, ya como un gasto energético y obviamente eso les ayuda a tener más calcio para que crezca la, la, la nueva asta, ¿no? Entonces es bastante interesante esta, este ciclo, eh, bueno, pues que, que tiene este, este animalito, ¿no? Asimismo, durante el tiempo en que las astas están creciendo, estas se cubren de un pelaje protector porque son bastante delgadas y son bastante sensibles, entonces es una manera de protegerlo. Las astas caídas eh, recogen también en el campo como medicina tradicional china o como mordedores eh, naturales para el beneficio de los dientes de las mascotas, especialmente de los perros. Además, combate el estrés, el aburrimiento y se consume el tuétano de esta cornamenta que tiene varios nutrientes. Los renos tienen una nariz. Eh, eh, y es una de las características también de los datos curiosos del Reno, una nariz eh, eh, donde tiene varios vasos sanguíneos que se llenan de sangre y que ayudan a regular a regular la temperatura corporal. Y ahí nace la historia de la nariz roja de, de, de Rodolfo que más adelante voy a detallar más. Bueno, esta nariz calienta el aire antes de que este llegue a los pulmones, también condensa el agua eh, del aire para conservar la humedad de las membranas mucosas del reno, porque ustedes saben que mucho frío también seca la nariz, pero esta nariz como tiene esas características, entonces, bueno, pues está, está húmedo, ¿no? Y, y en todo su cuerpo, incluidos en sus cascos, bueno, está lleno de piel, de pelos. ¿no? Lo, los renos se llaman eh, al espécimen domesticado, mientras que al caribú se lo refiere a la población civil. Ella, la única diferencia entre el reno y el caribú es el nombre, nada más, el reno es el domesticado y el caribú es el silvestre, nada más. Luego, las características físicas y las características, bueno, de, de, su, de, de, de su sexualidad, su comportamiento es el mismo. Su pelaje también actúa como un flotador con el agua cuando migran, son grandes. Nadadores porque a veces pasan ríos y obviamente aguas heladas en el océano Ártico. Y aquí se lo ve en la fotografía, un reno escapando de un oso porque, está, porque el oso es uno de sus grandes depredadores. Asimismo, sus almohadillas de sus patas se adaptan según las estaciones. En el invierno se convierte como picahielos para excavar y encontrar alimento, y en el verano las almohadillas se expanden. No les gusta vivir solos. Los renos machos se llaman toros, las hembras vacas y los bebés terneros. Las crías pueden ponerse de pie, y correr después de la primera hora de vida. Comienza su primer juego de astas alrededor de su segundo cumpleaños. Corren hasta 80 kilómetros por hora, bastante veloces, y las crías superan, aunque ya corredor olímpico. Los renos tienen una adaptación ocular. En invierno la capa dorada se cubre sus ojos y actúa como el filtro para que no sea lastimado por el reflejo de la luz de la nieve. La manada de los renos en la tundra de porcupine migra entre Alaska y, y Canadá. Es la migración más larga de cualquier mamífero terrestre. Eh, caminan 3.000 kilómetros, imagínense. Los renos utilizan gruñidos y chasguidos para comunicarse, pero también las pezuñas al caminar. Bueno, ahora, ¿cuál es el aporte del reno en la cultura? En la gastronomía. Eh, se lo consume en Finlandia, la carne del, de, del reno se lo consume, eh, bueno, pues como, como charque acá, ¿no? Eh, salada, eh, seca, ahumada, frita, hervida y algunos plazos. Platos típicos es eh, la sopa de los huesos, tartar de reno, entre otros, y se lo consumen los países sobre todo nórdicos de Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia y obviamente Finlandia. También hay en la literatura hay una fábula bastante famosa, como dije anteriormente, Rodolfo el reno de la nariz roja por Robert May, que se ha publicado en 1939, basado en el patito feo. Le, les cuento a grandes rasgos, era un reno, obviamente que tenía esta nariz bastante roja, grande. Y sus compañeros se reían porque obviamente era bastante distinto a ellos. Entonces, en una ventisca, su nariz empieza a dar luz y obviamente refleja el camino donde eh, los renos no, no, o sea, evita que se pierdan sus compañeros y desde entonces oh, eh, ha sido un reno de mucho respeto, se podría decir. Bueno, más o menos como el patito feo, ¿no? Entonces, su popularidad se eh, llegó a, a, a través de una canción compuesta por su cuñado, de Robert May, eh, que ha sido... Grabado en 1949 y ha sido cantado por Jenny Auntree, que ha sido un cantante de, de, bueno, pues de moda de la época, ¿no? y ha vendido más de dos millones de discos. Eh, también es un simbolismo navideño, como todos conocemos, varios renos tirando del trineo de Santa Cruz, y, y, y como simbolismo. Eh, significa trabajo en equipo, magia y fantasía, generosidad y alegría, inocencia, espíritu navideño, aventura y viaje. ¿Por qué Santa Claus, según la mitología, ha escogido renos y no ha escogido eh, eh, ciervos? Un ejemplo, ¿no? Por su capacidad de soportar el frío y además por su tamaño mediano. Como les dije, el reno, eh, el, el ciervo es más pequeño, el alce es muchísimo más grande, mientras el, el reno es de un tamaño mediano. ¿no? Y escogió a estos renos de manera circunstancial. Según la mitología, Santa Claus tenía nueve renos. Eh, Rodolfo, que era el primero, que ob ob obviamente, gracias a su nariz, eh, en alguna nieblina, él, él daba luz y obviamente no se perdía el trineo de, de Santa Claus. ¿no? Y atrás estaba Dasher, que ha sido su primer eh, reno. Dancer, que era un, 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 eh, un reno bastante. era bailarín y obviamente por, por ese su entusiasmo, Santa Claus lo escoge. Eh, también está Bixer, que era bastante jugu eh, juguetón, que también su vecino obviamente le regala a Santa Claus. Prancer, el cu eh, cupido también era un animal que obviamente lo descubre Santa Claus porque estaba salvando a un conejo, entonces por su nobleza le pone este nombre y también está Cometa, eh, Blitzer y Donner. Que es una historia bastante bonita, se la recomiendo que la lea. Así, así mismo tiene un aporte en la vestimenta tradicional, eh, la piel del cuero del reno se ha utilizado en la fabricación de ropa tradicional y cubre eh, prácticamente eh, del, del frío, es bastante eficaz, se podría decir. ¿No? En la artesanía también, en el arte y en la artesanía es un, un aporte también que nos da este animal. Los renos han sido una fuente de inspiración en el arte, en las sombras contemporáneas, sobre todo ahora, los renos han sido representantes presentados en diversas formas artísticas, como juguetes, adornos eh, navideños y otros, y en arte rupestre, como ustedes pueden ver en la figura de abajo, se encontró en Francia estas pinturas de 12.000 años en la cueva de Augsburg II en Borgoña. Eh, también en la arqueología es un, es un, bueno, pues también sigue aportando en la ciencia, ¿no? En la primera foto, como ustedes pueden ver, eh, se ha descubierto que el reno vivía con los mamuts y vivían ya en la península ibérica hace 150 mil años, descubierto por la Universidad de Oviedo y la Universidad Complutense de Madrid. Eran grandes mamíferos prehistóricos. Y en la foto de al lado, ustedes pueden ver un asta de un reno de la época Pleistoceno que medía 60 centímetros. Imagínense, encontrado en Polonia. Polonia y aproximadamente de mil años de antigüedad y estaba siendo vendido a 149 euros euros en internet y bueno pues lo lo han, lo han confiscado no porque eso está prohibido porque esto ahora está en uno en en uno de los museos de Europa Asimismo también eh, como dije anteriormente eh, Bueno pues repercute en la música es un aporte en la música en canciones tradicionales y sobre todo en Villa, en Villacicos, inspirado en el cuento de en la la fábula de Rodolfo el Rey Asimismo, en la mitología, historias, hay leyendas sobre los renos bastante interesantes, hay muchísimos, pero el que me ha, me ha gustado más es eh, esto del número de renos que, que Santa Claus ha escogido. ¿De dónde ha escogido? ¿Por qué esa cantidad? Porque surge de la mitología nórdica de Odín, que estaba montado en un caballo de ocho patas, como ustedes pueden ver en la figura, se llamaba Slipnir, quien lo protegía de todos los enemigos y lo acompañaba a las batallas. Este, este caballo era muy veloz y capaz de viajar en la por tierra, mar, aire e incluso por el mundo de los muertos. Entonces siempre estuvo al lado de este dios Odín. Entonces en homenaje a él, entonces dijeron que es un número de la buena suerte y escogieron ocho renos, pero en el cuento de May eh, lo incluye a Rodolfo, ¿no? que bueno, pues se ha conservado el número de nueve. Eh, también como valor agregado eh, también apoya a la salud y a la medicina el asta del reno son molidos y convertidos en polvo para consumir o la aplicación de lugares donde el ser humano tiene dolor la grasa del reno es utilizado para la piel para problemas cutáneos en bajas temperaturas asimismo el hueso del reno en la, eh, sirve para la fabricación de herramientas para infusiones para sopa que es bastante nutritivo porque es alto en calcio fósforo y colágeno ¿no? y los tendones también eh, tiene un alto grado de colágeno Proteída, minerales y grasa. Y asimismo, en las frases, hay una frase bastante bonita en el libro de May que dice: Eres único y ese es tu magia, en honor a este, bueno, pues a, a esta fábula del reno de la nariz roja. Eh, ¿Cómo ayudar a estos animales? Lo, los mayores depredadores de este animal son los lobos, osos y el calentamiento global, mueren de hambre, como dije anteriormente, y obviamente el hombre, que obviamente es el más destructor, ¿no? En la casa eh, eh, su, eh, y enfermedades, obviamente, que provoca este animal que muera. Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro medio, desde nuestro hábitat como escritores? Porque como les digo, es fácil hablar, pero es difícil hacer, y hay que aprender a hacer, ¿no? Y especialmente cuidarnos nuestra ecología, que eso es lo que nos da vida. Gracias a la ecología vivimos, están nuestros nietos, amigos y obviamente es nuestro hábitat y tenemos que cuidar. ¿Qué? debemos hacer sobre todo reparar y reciclar eh, y, es, y sobre todo según las lecturas que he leído para el calentamiento global es el plástico no entonces pueden ustedes recolectar estos plásticos llevar a las empresas a venderlas como hago yo por ejemplo o ayudo a otras personas que viven de esto recolecto de los vecinos y les doy a ellas para que ellas se ganen el sustento y bueno pues se reciclen no y también artesanías que se puede hacer cosas bastante bonitas y asimismo invito a los eh, Bueno pues a ustedes como poetas que me manden en una poesía referente en este caso del Reno a mi WhatsApp, de, de, una, un, un versus, en 30 versos su poesía, una fotografía del poeta y un biodata en 10 líneas. Bueno, muchísimas gracias y me voy a despedir con una canción dedicándoles a ustedes, bueno, pues por estas fiestas de fin de año les deseo todo lo mejor para el 2024. Eh, no es relacionado al Reno, bueno, por estas fiestas he escogido algo bonito para ustedes, espero que les guste. Un viaje lejano, mano con mano, la felicidad Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad Felicidad, felicidad Es la playa en la noche, o la espuma que viene y que va Es tu piel bronceada bajo la moda, la felicidad estas luces y hacerlas las pases, a la felicidad, felicidad, felicidad es un trago de vino por el camino. La felicidad es vivir el cariño como los niños. La felicidad.